Cada cosa, por más pequeña que sea, esconde un misterio, algo oculto a simple vista que lo define y que lo hace ser único. Verónica, un pueblo que ha escrito páginas negras en el libro de su propia historia. Verónica fue fundada el 25 de diciembre de 1914 por Martin Torkinst. Desde sus comienzos, ha sido constituida desde sus cimientos por las distintas olas de migraciones causadas por los ya bien conocidos conflictos bélicos de la Europa de los primeros años del siglo XX. Y bueno, y de ahí empezamos a viajar hasta Inglaterra, con tren después hasta Inglaterra. En Inglaterra paramos, no sé, una semana o 15 días. Y después de Inglaterra ya tomamos el barco. El barco de Asturias. Asturias se llamaba. Barco inglés. Un mes de viaje de agua y cielo. Agua y cielo. Mar y cielo, nada más. ¿Sabes qué lindo? Por si no nos gustaba y queríamos volver, teníamos ese dinero para pagar el viaje, ese depósito. Y si nos quedábamos, entonces ese depósito nos servía para uso personal. Y compraron el campo, los dos. Y ahí se dividieron la parte cuál para cuál. Papá le dio elegir a Sauchuk, que se elija el lugar, de cuál lado quería estar. Y Sauchuk se eligió de acá, más cerca del pueblo, decía él. Y después empezaron a trabajar. Lo primero que hizo, comprar una vaca. Y yo con Olga estábamos pastoreando la vaca, así. El otro lado había pasto lindo, la pastoreábamos la vaca para tener leche para los chicos. Esta actividad era llevada a cabo por un numeroso grupo de personas de distintas nacionalidades, que para el pueblo de Verónica significó un gran empuje económico, al igual que para la economía del país de ese momento. En el año 1928 se funda la base aeronaval Punta Indio, juntamente con la propia actividad agrícola y agropecuaria que se llevaba a cabo en Verónica. Pronto surgió la posibilidad, tanto para emigrantes como criollos, de iniciar una carrera en las Fuerzas Armadas. Formábamos gente y yo tenía 7 operarios. Teníamos construcción de gomas y también teníamos apoyo escuadrilla de los aviones. Había cientos, qué sé yo, en el 40. En el 45 vino una escuadrilla más o menos, en el 47. Entonces todo era explosión, ¿viste? Todo era explosión. Pero nosotros, la vida de trabajo y hablando de acá de la base, te digo que fue una gran cosa para nosotros. Difícil nos es aceptar que lo que creemos que nos hace bien, en realidad muchas veces termina por hacernos daño, trayendo consigo una herida imposible de cerrar. Juan Foyt, por años trabajó en la base aeronaval, y su fallecimiento a temprana edad encierra un profundo misterio que nunca se pudo develar. Mi papá, recibía quizás mayor cantidad de compras de algunos insumos que él no entendía y que nadie le justificaba. Pero él no dejaba de ser un personal civil. Hoy por hoy, no sabemos qué fue. Hoy por hoy no sabemos qué fue lo que él se llevó. No sabemos qué fue lo que él vio. Hoy por hoy no sabemos hasta dónde se llevó su dolor y qué fue lo que él experimentó durante este tiempo. Verónica aún gime con la esperanza de recibir respuestas a un montón de interrogantes que hoy parece que nadie quiere responder. Muchos son los que todavía quieren creer que es solo un mito,
o que simplemente no sucedió. Punta Indio también era la otra base operativa de la Marina para hacer todos estos operativos de represión, siniestros. Entonces Punta Indio no era una cosa ajena o era la única, como no lo era la ESMA, el batallón 601, los regimientos en el interior del país, en Tucumán, etc. El país prácticamente se transformó en un campo de concentración. Punta Indio, cuando tienen un cuerpo, después depende de la corriente, ¿no? El mar siempre devuelve lo que no le pertenece. Y el río de la Plata igual. Existe una frase en el consciente colectivo de todos los veroniquenses, que simplemente reza: Verónica es volver. Y si volver implica recordar, este pueblo estará aquí siempre para mostrarnos lo que nunca debemos olvidar.